Buenas noches, les saluda Miguel Carrión. Hoy viernes 7 de octubre de 2011 les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima. Bolsa TV, la noticia más importante del día. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima de la semana mostró un retroceso de 0,4%. Tras una semana llena de altibajos tanto para la bolsa local como para las mundiales, la incertidumbre reinó entre los inversionistas, pues luego de recibir la buena noticia del dato de empleo de los Estados Unidos, a pocas horas del cierre de la jornada bursátil, el escenario dio un giro inesperado al conocerse la rebaja que hiciera la agencia Fitch Ratings en la calificación crediticia de España e Italia. Este hecho hizo que las bolsas abandonaran el terreno positivo del que gozaban, obteniendo así pérdidas al cierre de la semana, especialmente para las bolsas latinoamericanas que por el horario aún no habían cerrado al conocer la noticia. Fitch bajó dos escalones hasta AA- la nota de España por no poseer la fiabilidad necesaria para afrontar a sus acreedores. Así también, la nota de Italia fue rebajada hasta A+. Es en ese contexto que el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que refleja la tendencia promedio de las cotizaciones de las principales acciones que listan en bolsa, muestra para el cierre de hoy un incremento positivo de 0,09% a 17.761 puntos. Por su parte, el índice selectivo de la bolsa, que mide las variaciones de las 15 acciones más representativas del índice general, presentó una variación positiva de 0,34% a 24.692 puntos. El Índice Nacional de Capitalización, el INCA, que reúne las 20 acciones más líquidas de la bolsa, registró un avance de 0,39% al cierre de hoy, a 92,84 puntos. Finalmente, el Índice de Buen Gobierno Corporativo, que agrupa las empresas que adoptan buenas prácticas en sus corporaciones, cierra el día de hoy con una subida de 0,91% a 127,74 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. Desde el punto de vista sectorial, los que más subieron fueron el subsector diversas con 1,54% y el subsector telecomunicaciones con 1,06%. Los sectores que más bajaron fueron el subsector agropecuario con menos 0,48% y el subsector juniors con 0,31% a la baja. El monto negociado en la bolsa el día de hoy ascendió a los 17,5 millones de soles y destacó la compañía minera Buenaventura con más de 4 millones de soles. Los metales preciosos tuvieron las siguientes cotizaciones. El oro se cotiza a $1,637 por onza y la plata se cotiza a $31,12 por onza. Mientras que los metales industriales como el cobre se cotiza a $7,208 por libra, el plomo a $1,944 por libra, el estaño se cotiza a $22,141 por libra y el zinc a $1,846 por libra. El precio del barril del crudo estadounidense West Texas Intermediate ha alcanzado el día de hoy $83,02 por barril, y el precio del crudo Brent alcanzó los $106,11 por barril. En cuanto a las monedas, el euro experimentó una caída de 0,37% luego de conocer la rebaja en la calificación de Italia y España, y el cierre se cotiza a 1,3386 euros por dólar. El yen experimentó un alza al cierre de hoy, avanzando en 0,22% a 76,89 yenes por dólar. La tasa de política monetaria se mantendrá en 4,25%. Y finalmente, el nuevo sol sufrió una leve apreciación en el mercado interbancario, situándose el precio del dólar en 2,7435 soles. En el mercado paralelo, la moneda norteamericana se cotiza en 2,765 soles y en las ventanillas de los bancos en 2,837 soles. Las bolsas estadounidenses cerraron la semana con pérdidas, luego de conocer la rebaja en la calificación de deuda de Italia y España que hiciera la agencia Fitch Ratings. El índice Standard & Poor's retrocedió en 0,82% a 1.155 unidades.
El promedio industrial Dow Jones bajó en 0,18% a 11.103 unidades. Por su lado, y finalmente, el índice tecnológico Nasdaq perdió 1,1% a 2.479 puntos. En cuanto a las bolsas latinoamericanas, la bolsa de Santiago retrocedió al cierre de la semana tras haber iniciado la jornada de hoy en azul debido al buen dato de empleo en los Estados Unidos. El principal índice bursátil, el IPSA, bajó en 0,6%, cerrando en 3.865 puntos. La bolsa de Colombia cayó al cierre hoy. El principal índice bursátil, el IGBC, cedió en 0,72%, cerrando en 12.871 puntos. La bolsa de Brasil amplía sus pérdidas por la reciente baja en la nota soberana de Italia y España que anunció la calificadora de riesgos Fitch Ratings. El índice referencial de la bolsa de valores Sao Paulo, el Bovespa, cayó en 2,06%, alcanzando los 51.210 puntos luego de haber estado en el terreno positivo con 1% en horas de la mañana. Luego de abrir el alza motivada por el dato de empleo en Estados Unidos, la bolsa mexicana vio revertidos sus resultados por la rebaja en la calificación crediticia que hiciera la agencia Fitch de España e Italia. El principal índice bursátil, el IPC, perdió 0,72%, cerrando en 33.039 puntos. Los índices de la bolsa de valores de Lima acumularon un rendimiento negativo durante la semana. Es así que el índice general de la bolsa de valores retrocedió en 0,4%. El índice selectivo cayó 0,7%. El índice nacional de capitalización subió en 0,6%. Y el índice de buen gobierno corporativo bajó en 1,1%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso durante la semana. Por último, las acciones que tuvieron un mayor monto negociado en la semana fueron las de Volcan, con 4 millones de dólares. Entre otras informaciones, tras conocerse que Grecia no lograría cumplir con sus metas fiscales, se vislumbraba una semana llena de incertidumbre para los mercados. Es así como las bolsas mundiales no tardaron en reflejar un comportamiento guiado por el temor ante la situación de Grecia, que respondía a lo que el país heleno había declarado al inicio de la jornada, que no podría cumplir con el plan de austeridad impuesto por la Unión Europea, con lo cual pondría en duda el plan de rescate que se le había designado. Los ministros de finanzas europeos evaluaron la posibilidad de exigir a los bancos que asuman mayores pérdidas por la deuda griega. Por su parte, las acciones bancarias acentuaron la tendencia bajista luego que los ministros reunidos solicitaran una revisión al acuerdo de canje de deuda de julio pasado. De otro lado, postergaron el pago de ayuda ofrecido al país heleno hasta mediados de noviembre. Esta postergación, que representa un alto la ayuda de 8.000 millones de euros que cubriría el pago de salarios y pensiones de octubre, más la revisión del acuerdo al sector privado, acrecentaron los temores y elevaron la posibilidad de una cesación de pagos por parte de Grecia. Frente a ello, las acciones europeas alcanzaron su peor marca en los últimos 26 meses. La agencia Moody's recortó la calificación de los bonos de Italia en 3 escalones, basándose en un incremento material en las necesidades de financiamiento para los países de la eurozona que mantienen niveles muy altos de deuda. La agencia calificadora rebajó la nota de Italia a A2 desde AA2 y mantuvo un panorama negativo sobre dicha calificación. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Coril, Sociedad de Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Mayor información la encuentran en www.bvl.com.pe. Además, si desean, pueden seguirnos en las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día lunes.